Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches, Claudia, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Dora. Bien, bienvenidos, ¿verdad? A una sesión más, señores. Iniciamos pues una semana número 4. Ya pues por clausurar, ¿verdad? Este evento, prácticamente nos quedan ya pocos temas a desarrollar. Así es que espero pues que cada uno de ustedes ya esté en sus espacios de trabajo, ya listos. Recién les mandé el archivo. Por favor, ábranlo, revísenlo, que es con el que vamos a trabajar para lo que es la temática relacionada a tablas dinámicas. Recuerden que si bien terminamos pues nosotros esta semana, al finalizar pues este evento, usted debe de someterse a lo que es el examen final, ¿verdad? Del curso. Sí, ya pues la semana pasada, semana antepasada, si no me equivoco, la evaluación de mitad de curso, así es que espero que lo hayan realizado. Sí, por ahí pues estaba checando también el chat de ustedes, que ahí pues les mandaron un pequeño mensaje, ¿verdad? El día de hoy hay pues un pequeño recordatorio. Dice que es importante completar las secciones de la plataforma, ¿verdad? Con el objetivo de tener un mínimo del 80% de su nota según INSAFOR. Asimismo, ¿verdad? Se les notifica que pues ya esta semana estamos en la número 4, semana 4. Y pues también tenemos el examen final. La actualización de notas se estaría realizando el próximo, este viernes 20 de octubre. Así es que cualquier inquietud, ¿verdad? Pregunte. Está pues para brindarle la aclaratoria, ¿verdad? Entonces, ahí nos dicen que es importante ponernos al día, ¿verdad? Con las actividades anteriores dentro de la plataforma. Vea de que lo que usted me envía, ¿verdad? Eso es un chequeo que yo realizo pues de manera personal. No está acorde a la plataforma. No significa que si usted me manda a mí y no hace algún laboratorio, no hace algún ejercicio, no implica que de que ya estuvo. No, el control se lleva, ¿verdad? Directamente de la plataforma. Y pues ahí hay otro mensaje, ¿verdad? Si desean inscribirse al siguiente módulo, por favor escríbanme, dice ahí, ¿verdad? Así que espero que tomen notita de eso, ¿verdad? Porque sí es importante, ya están pues notificando. Nosotros estamos finalizando este jueves 19 ya con lo que sería el último tema. Muy bien, no sé si hay alguna duda o inquietud, preguntas. No. Ok. Bien, vamos a revisar entonces, ¿verdad? La temática de hoy, ¿verdad? Con el objetivo de revisar lo que es un tema bastante bonito a nivel empresarial, a nivel de administración de base de datos, ¿verdad? Lo cual pues se trata de identificar la diferencia que existe en una tabla y una tabla dinámica, ¿verdad? Las tablas dinámicas son herramientas bastante bonitas dentro de lo que es la administración de grandes cantidades de información. Entonces, nos permiten pues resumir datos de una manera más efectiva, de una manera pues más consolidada. Bien, ¿será Dora que me ayuda con la lectura del concepto, por favor? Está bien. Dice tabla dinámica. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos origen. Muy bien, gracias ahí por el apoyo a la lectura. Dice que consiste en resumir, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo una macro tabla, a través de una tabla dinámica, yo puedo resumir, yo puedo agrupar
en diferentes formas la información y poder darle una interpretación un poco más diferente. Muchas veces en cada una de las tablas que nosotros hemos estado trabajando, visualizamos pues de forma columnar los códigos, los precios, los descuentos, los totales, los promedios, etcétera. A través de una tabla dinámica, ¿verdad? Nosotros podemos interpretar de una manera diferente la información. Por ejemplo, yo podría visualizar tal vez a través de una tabla dinámica las ventas más altas de la categoría de productos electrónicos, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo ver específicamente dicha información. Yo pudiese ver las ventas más altas de la sucursal Girasol. Ah, mire, Denise, pero entonces ahí pudiese trabajar con filtros. Sí y no, porque a través de una tabla dinámica yo puedo resumir la información y puedo también asignar ciertas funciones estadísticas que usted ya trabajó. Por eso es que el tema de tablas dinámicas es una de las temáticas donde se necesita que usted tenga conocimiento, ojo, que tenga ya conocimiento y práctica de lo que es el tema de filtros, que tengamos conocimiento de ciertas funciones estadísticas como la función suma, promedio, contar, contará, funciones estadísticas, que ya tenga también conocimiento de algunas funciones lógicas porque también se pueden implementar dentro de lo que son las tablas dinámicas. Por eso le dice, mire, acá en esta parte, es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, aplicar filtros. Dependiendo de cómo yo distribuya los campos dentro de la estructura de la tabla dinámica, ahí es donde se vuelve, valga la redundancia, el dinamismo de ella. ¿Sí? Yo puedo decir, no, no entiendo cómo son esos resultados que se están presentando. ¿Qué tal si movemos los campos que están en el área de filas, los trasladamos al área de columnas? ¿Qué tal si aplicamos un filtro en las categorías? ¿Qué tal en lugar de aplicar un promedio, yo establezco mejor los máximos para visualizar las ventas más altas, qué sé yo? Ahí es donde se vuelve dinámica, porque esos cambios yo los puedo realizar en el momento. Ahora, para poder trabajar una tabla dinámica, señores, yo necesito una fuente de datos. ¿Sí? Yo necesito una base de datos, ya sea existente dentro de la misma hoja o la puedo extraer de manera externa. Puedo hacer uso de una base de datos de Microsoft Access, por ejemplo, una base de datos de MySQL. Puedo utilizar tal vez un PDF, una base de datos que yo tenga fuera. Puedo utilizar una tabla de datos de Microsoft Access, poder incorporarlas. O inclusive una base de datos de Excel que no esté dentro del mismo libro, sino que yo la pueda extraer de manera externa. Entonces, para trabajar con tablas dinámicas, aclaro, es necesario que yo tenga una fuente de datos, una tabla de datos que puede estar dentro del mismo libro o externa. Bien, para crear una tabla dinámica, Excel nos ofrece ciertas tablas dinámicas que él recomienda, ¿verdad? Muchas veces dentro de la misma herramienta, Excel nos proporciona como alternativas, ¿verdad? Opciones que él ya tiene de manera predeterminada. Y las tablas dinámicas también están. Yo puedo trabajar, ¿verdad?, con tablas dinámicas recomendadas que Excel me sugiere, dependiendo de la información que yo estoy administrando. O crear una tabla dinámica mediante una selección de rango o mediante una tabla o rango de celdas. Es decir, que yo ya dentro del mismo libro ya tenga la base de datos, ya tenga la tabla. Me indica, utilice una fuente externa de datos, es lo que estaba mencionando. Yo puedo incorporar una base de datos de Microsoft Access, puedo incorporar una base de datos de MySQL, ¿verdad?, que es otro sistema de bases de datos. O inclusive incorporar
una base de datos de Excel. Es decir, que tal vez la base de datos está en otro archivo de Excel, también lo puedo incorporar. Ahora, más acá abajo me pregunta. Acá en esta parte me pregunta. Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. ¿En una hoja nueva o en un libro, perdón, en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente? Es decir, en una hoja de cálculo que ya está dentro de Excel. Ahora, en esta otra sección, pues también nosotros vamos a establecer la ubicación. Es decir, yo puedo hacer clic en este botoncito de color rojo y defino la celda. La celda o la ubicación donde yo voy a colocar mi tabla dinámica. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Ya vamos a ir a la práctica para que vean el desarrollo de ellas. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Bien, vamos a avanzar entonces si no hay preguntas. Bien, dice que si elige una tabla dinámica en blanco, en la gráfica anterior visualizamos si yo trabajo con una tabla dinámica existente, ¿verdad? Con las tablas dinámicas recomendadas que Excel me da. Si no elijo esa opción, yo puedo trabajar con una tabla dinámica en blanco. Y esta me va a permitir crear una tabla dinámica sin datos, desde cero, dentro de la cual yo deba de seleccionar los datos que deseo incorporar, en esta sección. ¿Ya? Esta sección siempre se va a mostrar. ¿Por qué? Porque aquí me dice, haga clic en esta área para trabajar con el informe de tabla dinámica. Entonces, aquí yo voy a ir incorporando los elementos que van a tener mi tabla. Vamos al desarrollo de ejercicios. Bien, vamos a compartir el archivo que les envié a través del chat y vamos a comenzar con la primera hoja. Bien, me indican por favor con pulgares arriba si ya lo tienen, qué es lo que yo les estoy mostrando en este momento. Muy bien, gracias Jacqueline. Dice que ya lo tiene. El resto, Ingrid, muy bien. Ok. Ok, gracias. Claudia también. Bien, veamos entonces. Esta es una base de datos. Permítanme. Bien, esta es una base de datos donde nosotros pues, podemos visualizar la información, ¿verdad? De forma columnar. Dice que es la vacunación casa a casa, área urbana. Probablemente, ¿verdad? Fue un censo, ¿sí? Un censo pues, de alguna unidad de salud donde se querían verificar pues, a través de zonas, a través de direcciones, las personas o los niños, más que todo los niños, que han sido vacunados, ¿sí? El total de casas visitadas, las casas con niños que tal vez ya estaban vacunados, todo ese control se llevó a cabo, ¿sí? Se asignaron ciertos supervisores a cada una de las zonas y estos pues estuvieron pendientes de ello. El monto invertido, ¿sí? Hubo una inversión en este proyecto. Entonces, acá pues el reporte me lo dan de una manera general, ¿verdad? Sí, en un solo orden, de manera columnar. Se visualizan pues todos los datos. Pero en caso de que yo necesitara dar a mostrar
ciertos datos de una forma específica, por ejemplo, que me dijeran, bueno, que yo tal vez solicitara, bueno, aquí yo veo los diversos montos, pero yo quisiera saber cuánto fue el monto de la zona 3, cuál fue el total del monto de la zona 3. Y dentro de esa zona 3, ¿cuáles han sido los supervisores que estuvieron, revisando o estuvieron al pendiente de esa de lo que fue el proyecto de vacunación? ¿Sí? Me gustaría saber la totalización de las casas visitadas de la dirección Los Girasoles y qué supervisor o supervisores estuvieron a cargo de ello. Entonces, es ahí donde yo voy a ir jugando en la elaboración de informes con datos específicos, porque aquí yo lo puedo ver de manera general, y si yo quisiera la totalización, por ejemplo, de la Hacienda San José, tendría que ir buscando, Hacienda San José, 325, más 400, más 250, más 425, más 300. Ahí saco una totalización solamente de Hacienda San José, pero lo he ido sacando así, eligiendo las cantidades. Entonces, las tablas dinámicas, ese es el papel que ellas tienen. La elaboración de informes de una manera más inmediata, más exacta. Como mencioné en las láminas, al momento de que nosotros creamos la tabla dinámica, en el menú insertar se presentan dos opciones. Cheque. Tabla dinámica, donde hay a disposición elementos complejos que se deben de incorporar. Dice, tabla dinámica con signo de interrogación. ¿Desea que le recomendemos tablas dinámicas que resuman los datos de una manera más compleja? Aquí Excel me está sugiriendo, me está haciendo una recomendación de algunas tablas que se pueden elaborar. Hago clic, ¿sí? Hago clic. Y si usted observa en esta ventana, dice tablas dinámicas recomendadas. O sea, él le recomienda. Si usted desea, pues, elegir alguna de ellas, lo puede hacer. Mire, tengo esta. Dice que es la suma de monto la suma de monto de inversión por zona. Entonces, acá yo puedo ver la totalización de la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. ¿Sí? Suma de monto de inversión por zona. Bueno, vamos a elegir esta. La selecciono. Y en la parte inferior dice aceptar. ¿Ya? Él automáticamente me genera una nueva hoja de cálculo que muestra directamente la tabla dinámica, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con dicha herramienta, al lado derecho se activan los campos de tabla dinámica. Él ordena los campos se refieren a cada una de las etiquetas columnares que tiene la base de datos origen, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo voy a jugar en colocar los campos en diversos sectores. Filtros, columnas, filas y valores. En este caso, nosotros estamos visualizando las zonas en la sección de filas. El campo suma de monto lo estoy especificando en la sección de valores. Dentro de lo que es la sección de valores, si usted observa, tenemos acá un signo suma, un signo sigma o que me indica, ¿verdad?, fórmula. En esta sección, en este sector que dice valores, voy a colocar los campos que son numéricos, ¿sí? Campos de número, campos de cantidades, campos de precio. Aquí voy a colocarlos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas o inquietudes?
Una vez nosotros hacemos clic fuera de la tabla dinámica, observe que el panel se ha desactivado. Si yo hago clic acá en la tabla dinámica, el panel se activa. El panel se activa. Hago clic fuera, el panel de campos de tabla dinámica se desactiva. Bien, vamos a colocarle por acá total de monto de inversión por zona. Bien, voy a combinarlo. Voy a aumentar. Va. Tenemos ya nuestra primera tabla dinámica. Le vamos a poner acá donde dice hoja 1, TD-TD- total zona. Mire, TD de tabla dinámica. TD-total zona. Hágalo por favor, por si no lo ha hecho, le voy a dar un par de segundos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Ok. Voy a regresar a la siguiente, a la hoja nuevamente y vamos a crear la siguiente tabla dinámica. Siempre en el menú insertar, tabla dinámica recomendada. Vamos a ver ahora otras. Por ejemplo, la siguiente dice, suma de niños ya vacunados por zona. Vea, suma de monto de inversión por dirección. Suma de total de casas visitadas y suma de casas cerradas por zona. Aquí se han incorporado dos tipos de elementos, dos tipos de campos dentro de lo que es la sección de valores para poder sacar las totalizaciones. El total de casas visitadas y el total de casas cerradas por zona. La suma de casas cerradas por zona, vea, y así sucesivamente podemos ir revisando otros tipos de tablas dinámicas. Mire acá, las casas, aquí no son totales, sino que cuenta, ojo, cuenta las casas cerradas, suma los niños ya vacunados y la suma de casas con niños, los niños ya vacunados y los niños vacunados por zona. ¿Sí? Voy a elegir este para que lo puedan ver y veamos la estructura, cómo está ordenado, cómo está reubicado dentro de lo que es el panel de tabla dinámica. Elijamos este. Aceptar. ¿Sí? Bien, vamos a colocar acá TD por cuenta de casas cerradas, coma, suma de niños ya vacunados y suma y total, le voy a poner acá, en lugar de suma total, total de niños ya vacunados y total de suma de casas. Total de niños ya vacunados y total de casas, total de casas con niños, uy, se me movió,
Ay, se me movió. Ah, no, aquí está. Y total de casas con niños vacunados. O sea, los que vacunaron en el momento. Bien, ahí está. Álvaro, su mano está levantado, dígame. Sí, fíjese que no me aparece esa. En las tablas dinámicas ya elaboradas. Sí. Esa estoy viendo ahorita y no me aparece esa que usted tiene. Compártame, vamos a revisar. Sí, solo que fíjese que estoy trabajando en una computadora y la tengo en, estoy viendo la clase en el celular y estoy trabajando en una compu. Ah, ya. Vaya, a los demás sí les aparece este ejemplo, esta tabla dinámica predeterminada, Dora, Claudia, Jacqueline, Ingrid. Sí, a mí sí me Sí, aparece. aparece. A lo mejor tenga que navegar por la lista de opciones que tiene Lee con las direccionales para que pueda elegir la que es. Cabal, ajá, vaya, mire, lo voy a volver a colocar. Mire, me ubico sobre la tabla, sobre la base de datos origen. Insertar, tablas dinámicas. Entonces hay que bajar, mire, acá. Cheque. Este era. Ah, no, por dirección. ¿Cuál era? Ya se me perdió. Así, ah, ¿verdad? Por dirección, ¿verdad? Esta. Sí, esta era. Revise, Álvaro. Ahorita le No, si gusta continúe y no lo encontró. Bueno. Ok, bueno, si gusta para la práctica, puede elegir algún otro diseño, algo otro, porque estas son las predeterminadas. Ya vamos a dedicarnos a unas ya creadas por nosotros mismos. ¿De acuerdo? vaya, de acuerdo. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos acá dos tablas. Bien. Vamos a revisar cómo está estructurada. Al hacer clic sobre ella, en la parte superior de la lista de campos, esta lista de campos, ¿de dónde se obtiene? Cada una de estas etiquetas, ¿verdad? Cada uno de estos campos son las etiquetas relacionadas a la base de datos original. Zona, dirección, fecha, supervisor, casas cerradas, casas con niños vacunados, casas con niños ya vacunados, casas solo adultos, etcétera, monto de inversión, etcétera. Todas estas etiquetas son la lista de campos que se pueden incorporar a la tabla dinámica. Cada uno de estos chequecitos es porque estos campos están asignados al área de la estructura que va a tener nuestra tabla dinámica. Por ejemplo,
la sección de en la sección filas tengo el campo dirección. ¿Qué significa esto? Que aquí, mire, en la etiqueta de fila horizontal son todas las direcciones respectivas relacionadas a la cuenta. Está contando cuántas casas habían cerradas en la COVID. ¿Cuántas casas estuvieron cerrados en Casa Verde? ¿Cuántas casas? La cantidad de casas cerradas en Los Girasoles, que Saltepeque, la Hacienda San José, etc. A eso se refiere. Ahora, las que están acá, las de valores numéricos, son las que nosotros tenemos en la sección de valores. Mire, el campo casas cerradas, aquí está. Los niños ya vacunados, que es este. Y las casas cerradas, y los niños, esta es, las casas con niños vacunados. Los que al momento de que se presentó el supervisor a quererlos vacunar, no le dijeron los papás, los niños ya están vacunados, los niños vacunados, los que estaban en ese momento, pues, que, mire, aquí está el niño, pues vacúnelo, ¿ya? Entonces, cada uno de estos campos son asignados en la sección de valores. Esto significa que no específicamente solo un campo numérico, yo puedo asignar en la sección de valores para sacar una totalización o para sacar un promedio. Yo puedo incorporar varios campos numéricos con diferentes funciones estadísticas. Mire, pero cuando yo coloco el campo, por default es la función suma la que se visualiza. Exacto, por defecto, por default, la función suma es la que me muestra la totalización. Mire, pero ahí usted tiene una cuenta. Exacto. Si yo selecciono acá el campo, mire, configuración de campo de valor, aquí dice, elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir los datos del campo seleccionado. ¿Qué es lo que quiere resumir? Una suma, una cuenta, un promedio, un max, un min. Perdón. Entonces, es la suma, ¿verdad? Una cuenta. Si usted se fija, max, min, producto, estas son algunas funciones estadísticas que usted ya trabajó, que usted en algún momento, pues ya lo manejó, ¿verdad? Lo trabajó, lo aprendió en el básico. Entonces, aquí en esta temática, ciertas acciones son aplicativas. Estamos aquí seleccionando funciones estadísticas que se pueden incorporar a los resultados de valores. Entonces, cuenta es una función como la de contar, donde le cuenta, no saca un total, ya no saca un total, sino que saca una cuenta de la cantidad de valores pues, que yo estoy queriendo mostrar dependiendo pues, del tipo de campo seleccionado. Tengo promedio, max, min, producto, contar números, desviaciones, variables, etc. Entonces, aquí yo puedo elegir el tipo de cálculo. No precisamente solo un campo calculado, yo puedo incorporar dentro de la sección de valores. Muy bien. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Licenciada, disculpe, no olvidé dónde sacó este cuadrito. ¿Podría explicarlo, por favor? ¿O de dónde sacó? ¿Cuál cuadrito? No sé. ¿Por qué se refiere con el cuadrito? El que acabo de mostrar. Este se activa media vez yo estoy sobre la tabla dinámica, ahí se activa. No sé si a ese se refiere. No, el cuadrito, el que acaba de quitar hace ratito.
Para cambiar el tipo de operación, licenciada, ¿es eso? Sí, ese. Entonces, ese lo vamos a encontrar acá. En el campo de valores, yo me puedo ubicar sobre cualquier campo, hago clic izquierdo, y aquí tengo, mire, configuración del campo de valor. En caso de que usted quiera eliminar o quitar un campo, pues aquí seleccionamos quitar campo, o si no, lo arrastramos, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a seleccionar configuración de campo de valor. Entonces aquí dice, mire, configuración de campo de valor, el nombre personalizado, la lista de las funciones estadísticas que se pueden aplicar a esta sección. ¿Sí? Gracias. Aquí hay otro aspecto importante. Por ejemplo, aquí quizás no cabría hacerlo porque son totales, ¿verdad? Son totales en base a cantidades, es un conteo en base a cantidades. Pero, por ejemplo, si yo tuviese una totalización tal vez de productos, de precios, tendríamos que también configurar el símbolo de moneda para que también se visualice y se aprecie con un mejor formato. Acá en formato de número, si usted observa, se activa la ventana formato de celdas, que esto también usted ya lo aprendió, ya tiene conocimiento de los formatos de número, donde usted pues podría aplicar el símbolo de moneda en caso de que lo necesite. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no amerita por el tipo de dato que estoy administrando. Bien, voy a dejarlo ahí. Preguntas o inquietudes, cambiemos por favor el nombre de la hoja de calco. Cálculo, perdón, TD-bajo. Cuenta de casas. TD cuenta de casas, le vamos a poner clic derecho. Clic derecho, color de etiqueta y lo cambio. Muy bien, preguntas o inquietudes. Este tema, señores, es amplio. Si usted se fija dentro de lo que es la plataforma, no termina ahora, el día de mañana, y creo que casi toda la semana vamos a trabajar con lo que es la parte de tablas dinámicas. Bien, preguntas, dudas o inquietudes. Muy bien. Vámonos entonces a otra vez acá a la tabla y vamos ahora a crear una propia, ¿sí? Hemos venido haciendo el ejemplo 1 mediante las tablas dinámicas recomendadas, ¿sí? Tanto el ejemplo 1 como el ejemplo 2, vea de qué sencillo, porque dentro de las tablas dinámicas recomendadas ya hay diversidad de ejemplos, ¿sí? Acorde pues a la tabla. Vamos a crear una nosotros. Bien, lo voy a ubicar acá en esta parte. Insertar. Y voy a elegir ahora el primer botón. Permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Entonces es aquí donde yo voy a seleccionar. Muy bien. Perdón, me faltó algo. Voy a cerrarlo. Me faltó algo acá, perdón. Me voy a ubicar acá dentro de la base de datos. ¿Sí? Me voy a ubicar dentro de la base de datos. ¿Por qué? Porque al ir al menú insertar tabla dinámica, mire, automáticamente se selecciona toda la base de datos. Ahora, dentro de la tabla dinámica, nosotros no vamos a seleccionar el título principal, ¿verdad? El título que está en la fila superior o el título, pues, que tal vez está combinado y centrado. Ese no se elige. Simplemente a partir de los rótulos de datos principales. Bien, tabla o rango es el que ya está seleccionado. ¿A dónde desea colocar la tabla dinámica? Entonces, voy a especificar ahora la ubicación. Seleccione hoja de cálculo existente, me voy a ubicación y la voy a crear en ese espacio. Elija la celda M5.
Elija la celda M5. Ya lo voy a ver. Vamos ahora, ¿verdad? Aceptar. Y si usted observa, ¿verdad? Se activa esta ventanita. Mire, dice, para generar un informe, elija los campos de la lista. Obsérvese que al lado derecho no hay ningún campo de lista. ¿Por qué? Porque no la hemos creado. Sí, no hemos creado la tabla dinámica. Entonces me solicita que yo incorpore un campo de lista. Muy bien, ¿de qué vamos a crear la tabla dinámica? Vamos a incorporar las totalizaciones de los montos de inversión por zona. ¿Sí? Voy a seleccionar por zona, voy a arrastrar el campo zona a la sección de filas. Y voy a incorporar el monto de inversión al área de valores. Bien, si observamos, aquí ya tenemos. Mire, pero deseo incorporar otro detalle. Quiero saber los supervisores que estuvieron en cada una de las zonas. Es aquí, ¿verdad?, donde yo voy a empezar a jugar. En el caso de los supervisores, los puedo llevar a la sección de columnas. Mire, y aquí visualizo desde esta perspectiva. De forma columnar, los supervisores. O también pudiese moverlo acá, abajo de su zona. Mire, ya la tabla dinámica queda de otro aspecto. Ahí usted elige. ¿Deja los supervisores de forma columnar o cómo considera que se ve mejor? ¿De forma columnar o en forma de filas? Álvaro, Ana, Carlos. Bien, en mi caso, licenciada. ¿Cómo lo va a dejar, Carlos? Perdón, me gustaba mejor anteriormente, licenciada, en columna se veía más presentable la tabla. Álvaro. ¿Perdón? Sí, Álvaro. estaría bien, sí. Ok. Claudia. Claudia. No está quizá. O tiene dificultad, no sé. Bien, entonces acá usted elige, vea de que por eso es que se le llama, ¿verdad? También dinámica, porque en el momento usted puede hacer los cambios, vea, si yo lo muevo a columnas, actualiza inmediatamente. Ese es el dinamismo, por eso es que se le llama tabla dinámica, porque usted puede crear el informe en el momento. Imagínese que le diga a su jefe, ok, ya tiene los resultados del proyecto de vacunación, ok, necesitamos mostrarle a los superiores ciertos reportes para saber los montos por supervisor en base a la zona 1, por ejemplo. ¿Sí? Para concluir, ¿verdad? Dicho proyecto, o ver si se necesita pues un poco más de inversión o qué otras herramientas, no sé. ¿Ya? Entonces, es aquí donde usted en el momento pues puede hacer los cambios, porque siempre también es importante pensar, hacer un análisis de lo que nosotros queremos dar a mostrar. La creación de la tabla dinámica es rápida. Si ustedes se fijan, no me tardo mucho. Pero la interpretación que le va a dar a la tabla para que otros usuarios puedan comprender lo que usted, perdón, lo que usted quiere mostrar, lo que usted quiere dar a entender, dependiendo pues también del tipo de la información que está administrando en una base de datos. ¿Sí? O sea, crear la tabla dinámica es fácil. Yo siempre digo eso. No nos tardamos mucho. Usted la crea, ubica los campos, pero quizás lo
que en lo que más nos podemos tardar es en cuanto a la interpretación. ¿Cómo me va a entender, verdad, las otras personas al momento que yo presente diversos informes? Y también la forma en la que voy a colocar los campos en la sección o en el área de la estructura de la tabla dinámica, para que, pues, se puede, para que se dé a entender. Bien, en este caso, pues como son montos, ¿sí? El total de monto invertido por zona y por supervisor, aquí tengo 700, pero 700, 1700, 625, ¿qué? ¿A qué se debe? Bueno, me voy a ir acá a monto, configuración de campo de valor, suma, es lo que tengo, ¿verdad? Porque estoy sacando totales, totalización, formato de número, y acá voy a cambiar a contabilidad o moneda, ¿sí? Aquí usted elige para asignar la moneda a todos los valores numéricos, porque estamos hablando de inversión, ¿sí? Por el tipo de campo que estamos incorporando. Muy bien, ¿preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Todo claro, Lee. Gracias. Bien, dentro de lo que es la creación de la tabla dinámica, pues viene también una parte bonita de lo que es el área de diseño, porque siempre, ¿verdad? Es importante, pues, resaltar, ¿verdad?, en ocasiones los valores para que vean de que muchas veces, pues, a través de la vista es que nosotros, pues, podemos identificar información importante o podemos, pues, darle una mejor apreciación a los datos. Al estar trabajando en tablas dinámicas, se activa en la parte superior, en las barras de herramienta, dos botones importantes, análisis y diseño. Estas dos cintas de opciones son propias, son herramientas propias de tabla dinámica. Y en la sección diseño, yo puedo elegir estilos de tabla, ¿sí? Ya formatos preestablecidos para poderlos aplicar y mejorar la presentación de nuestros datos. Como también en las opciones de estilo de tabla dinámica, puedo jugar con filas con bandas, mire. Esto hace que haya una mejor visibilidad, mire, ¿sí? O columnas con bandas, hace esto, ¿sí? Aquí usted, pues, puede elegir qué es lo que desea mostrar, si columnas con bandas o filas con bandas. Las tablas dinámicas tienen una particularidad, que a pesar de que me presenta una totalización en modo resumen, también, perdón, una totalización de cada uno de los campos solicitados, también me muestra una totalización en modo resumen, tanto en la sección de filas como de forma columnar de manera general. ¿Sí? Si yo me ubico acá encima, mire, dice suma de monto. El total general, me ubico acá, la suma de monto de la supervisora Olga Villalta, la suma de monto del total general de Miguel Platero, y así sucesivamente para cada una de las columnas, acorde al campo aplicado de forma columnar. Muy bien, preguntas. Le voy a colocar acá TD guión bajo, suma de monto de inversión por zona y por supervisor.
Ahí está. Preguntas, señores. ¿Estamos bien con la temática? Muy bien, ¿preguntas? ¿No hay? Ok, vamos entonces al siguiente ejemplo. Con este mismo archivo vamos a trabajar el día de mañana, ¿de acuerdo? Porque vamos a dejar pendiente esta y pues tienen listo este mismo archivo. Bien, regreso entonces a la siguiente hoja. Se me hizo. Aquí. Ya se me había perdido. Ok. Entonces vean de que la tabla dinámica, ¿verdad? La hemos dejado acá. Entonces, para poder crear tablas dinámicas, ¿verdad? Se requiere una fuente de datos, ¿sí? Una tabla o base de datos, porque de ella es que provienen las tablas resúmenes, los informes. Las tablas dinámicas también son llamadas informes de tablas dinámicas. Bien, me ubico nuevamente sobre ella. Insertar tabla dinámica. Vea que automáticamente se selecciona toda la base de datos. ¿Dónde lo quiere colocar? ¿En una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente? Me voy a quedar siempre en la hoja de cálculo existente. Y ubíquela, por favor, en la celda M15. M15. Aceptar. Bien, vamos a crear una tabla dinámica. Vamos a incorporar en la sección de filtros los supervisores. Sí, vamos a agregar en la sección de filtros a los supervisores y vamos a agregar en la sección de filas la dirección. ¿Ya? Vamos a mostrar el total, el monto de inversión en forma de suma y también vamos a sacar el promedio. Uy, ya me están llamando del otro grupo. El promedio siempre de monto de inversión. Uno para suma y otro para promedio. Mire, Denise, pero ahí se muestran los dos iguales. Exacto, vamos a cambiarlo. Pueden seleccionar cualquiera de los dos. Yo voy a elegir el segundo. Clic en el segundo, mire. Configuración de campo. Configuración de campo. Promedio. Promedio. Aceptar. Mire. La suma y aquí el promedio. ¿Ya? Bien, vamos a agregar también. Dentro de la misma configuración de campo, modifiquen por favor la moneda. Contabilidad, aceptar. Ahí ya se aplicó a uno, me voy a suma. Mire, me voy acá a suma, configuración de campo. Perdón, no me. Estoy acá en. Sí, en suma, configuración de campo. Promedio y aquí usted configura a moneda. Aceptar.
Ahora bien, mire, pero ¿qué pasa con el filtro de supervisor? Bueno, entonces aquí es donde usted comienza pues a mostrar los datos más exactos. Bueno, por ejemplo, yo quisiera visualizar nada más Olga Villalta. Ah, mire, Olga Villalta estuvo en la Hacienda San José, en Las Palmeras y en Quetzaltepeque. El monto de inversión total en cada una de las direcciones fue esta, esta y esta. Y en promedio, invertido estos valores. Vamos a ver Miguel Platero. Miguel Platero, podemos filtrar que él estuvo en Casa Verde, Hacienda San José y Las Palmeras. Y los montos invertidos y también el promedio de inversión. Ya, entonces se tiene pues una información un poco más exacta de lo que se está trabajando, ¿verdad? De lo que se está presentando en una fuente de datos, en una base de datos, donde pues tendríamos que ir visualizando la información pues detallada de una manera diferente, ¿sí? Tal vez no tan exacta como en la elaboración de una tabla dinámica, sino que nada más ir revisando punto por punto, sacarlo pues por aparte. Alguien puede decir, mire, pero puede aplicar un filtro, sí. Tal vez pueda aplicar un filtro, pero no se mostraría una totalización, promedios u otro tipo de cálculo dentro de la misma tabla. ¿Estamos? Bien, no sé si hay dudas, señores, inquietudes. Cambien, por favor, acá el diseño de la tablita para que se vea ordenado, presentable. Ahí ustedes lo mejoran. Bien, ¿qué es lo que me va a mandar? Como las otras tablas están separadas por hoja, solamente mándeme estas, ¿sí? Que se vea la tabla origen, la fuente, y estas dos tablas dinámicas. Si ¿sí? Me colocan por acá su nombre, creado por, y su nombre, ¿sí? Y eso es lo que me va a enviar. Bien, si no hay preguntas, señores, comentarios. Ok, yo me quedo hasta acá entonces. Que tengan una feliz noche. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Se cuiden. Buenas noches. Buenas noches.